Hola, un nuevo encuentro. Aquí estamos, firmes frente a la cámara, intentando avanzar. Chicas, chicos, estoy un tanto complicado en los tiempos. Ya nomás arranco pidiendo disculpas por la cantidad de mensajes, algunos verdaderamente maravillosos en el sentido del afecto, ¿no? Y qué lindo, uno se siente realmente confortado frente a esa enorme capacidad de amor que están poniendo hacia mí, que realmente me tiene fascinado. Me tiene fascinado. Honestamente, uno intenta llegar desde el terreno de la sinceridad, del afecto, de la honestidad. No tengo otra forma de ser. Pero qué bonito, qué hermoso que es cuando del otro lado recepcionan esa intención y la ponen en énfasis, ¿no? O sea, en palabras, la recalcan constantemente y a mí me hace sentir muy bien, me hace sentir que voy por el buen camino. A veces algunos baches, unas piedritas que se van ahí, pero en general venimos muy bien en el sentido de cumplir con la premisa que nos hemos propuesto, que es informar, dar un mensaje de, por lo menos, bajemos los decibeles, no nos pongamos locos, no tengamos miedo, no tengamos miedo, y entremos en el camino de la conciencia. Tomar conciencia significa justamente que aquellas cosas que vamos conociendo nos van influenciando, ¿verdad? Y dentro de esa influencia, lo ideal es que sea positiva, no negativa. En general, los factores de poder, corporaciones y todas esas personas, entre comillas, que en este momento quieren manejar el mundo o lo vienen manejando desde hace tiempo, ellos intentan precisamente en el miedo, en la angustia creada a través de la incertidumbre, se van apoderando de tus sensaciones personales y te van transformando en un dependiente que, si no entras en el camino que ellos te proponen, no solamente quedas fuera de juego, sino que podés perecer en ese juego, lo cual es una barbaridad, es una mentira, es una aberración absoluta. No va por ahí la cosa. Cada uno de nosotros somos actores de nuestra vida, mal que nos pese, con todo el esfuerzo que eso significa, pero en eso estriba precisamente la necesidad de vivir. Porque además de ser una necesidad, es una obligación que tenemos para con nosotros mismos de intentar justamente comprendernos, conocernos y mejorarnos. ¿Qué hace un tipo como yo? Y bueno, qué sé yo, tiro ideas, tiro datos. Intento ubicar los planos más sensatos dentro de lo que es el enorme espectro de situaciones que movilizan la vida, no solamente propia, la mía, sino la de todos nosotros. Y tratar de aportar ideas, aportar soluciones si es posible, pero básicamente dar información para que cada uno pueda tomar de esa información aquello que le interese. Y lo que no interesa o no comprende, bueno, a ver, busquémosle la vuelta para que esas cuestiones se allanen. Bueno, ahí vienen las preguntas. ¡Ajá! Y Julito quedó tapado. Cientos de preguntas. Lo que fue la triplicación de las suscripciones en este humilde canal generó, por supuesto, un montón de expectativas. Y esas expectativas generan preguntas, y esas preguntas no vienen de otro lado que no sean de las dudas lógicas. Mucha gente me manda testimonios kilométricos que yo intento leer desde el correo electrónico e intento responder en la medida de mis posibilidades. Y honestamente, mi tiempo requiere de 4 a 6 horas diarias para responder solamente preguntas. Y yo quiero indicar algo y quiero que se me comprenda desde el corazón, lo digo. Lo que intento es ser general, no particular. No puedo tomar un consultorio personalizado de darle a una persona una hora de tiempo porque no lo tengo. Porque la realización de un video requiere una tecnología, requiere un tiempo de captura de imágenes, de edición, etcétera, 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 que uno debe conocer si es que anda más o menos dentro de este métier. Y el que no lo conoce no entiende que por ahí un video de una hora lleva 6 horas de trabajo, en las cuales la computadora encima, pobrecita mi querida computadora, está al límite, y se me planta, se congela la imagen. Bueno, estoy tratando de mejorar memoria, cambiar el disco, pero no la puedo parar, esto es como tener un restaurante con una cola de gente afuera y de golpe te encontrás que si cerrás la puerta del restaurante se mueren de hambre, y qué sé yo me hago cargo.
tal vez podría decir, bueno, no, está bien, me tomo mis tiempos, y, pero no me da. Yo intento que esto, que lo tomo como un servicio humilde hacia los demás, se cumpla, y bueno, lo único que les pido es un poco de paciencia. Estoy respondiendo en la medida de mis posibilidades de tiempo, como ya lo dije, y tratar de, bueno, conseguir que esas respuestas además no generen nueva duda, porque es un círculo que nunca termina, es la calecita que está girando, como digo siempre. Pero bueno, así es la historia y así se está desarrollando, y la verdad me siento muy feliz por tantos nuevas amigas y amigos que tengo, y juntos vamos a encontrarle solución no solamente a los problemas de cada uno, sino a los problemas generales, que son los que nos están en este momento apretando la vida, ¿no? Como diciendo, ¿y ahora qué? ¿Dónde vamos a ir a parar con todo esto? No, tranqui, porque todo tiene una salida en general buena si nosotros buscamos el camino de el lado de la luz, el lado de la idea, del conocimiento, de la amplitud de criterios. Si caemos en el pozo de la oscuridad, que es lo que a ellos les interesa, los oscuritos, como yo los llamo cariñosamente, y bueno, te agarran los miedos, las angustias, entras a sentirte una basura, y cuando te sentís de esa manera, bueno, vamos, pasto para el psicólogo, el psiquiatra, o como me dijo hace un rato una amiga, el suicidio. Digo, no, pará, ¿qué es que estamos hablando? No. Eso es otra temática que la voy a desarrollar en un programa específico, porque son muchas las personas que me están diciendo estoy al borde de, y yo digo, epa, vamos, paren, que uno cuando está en esa situación no es uno. Hay una captación por parte de espíritus parásitos que en este momento están pululando desesperados por encontrar un vehículo, y si uno tiene un minuto de debilidad y se entrega a la depresión, bueno, es pasto fácil para estas entidades. ¿Qué hay que hacer? Frenar, ser fuertes y sacar todo la mugre interna que significaría un espíritu negativo, porque en general nadie intenta autodestruirse, todo lo contrario. Hemos venido aquí a construirnos, no a destruirnos, y cuando nos queremos destruir no somos nosotros. Hay una captación, una cooptación por parte de alguien o de alguien hecho. Y en este momento explicar eso, bueno, se me va de tema. Por lo tanto, créame que voy a intentar un audio video explicando un poco más desde mis posibilidades de qué manera poder salir de esos círculos viciosos y encontrar un camino más virtuoso, más desarrollado a lo que es nuestro crecimiento y no a nuestra destrucción. Así que bueno, hecho este introito y agradeciendo infinitamente de nuevo, vamos a ver si podemos entrar en tema en esto que se supone que es vivir sobre ruedas. Ahora ya casi sería sobrevivir sobre ruedas, pero bueno, vamos a sacarle el sobre usémoslo para mandar cartas y ya no se usan, así que bueno, no importa, es un chiste. Hay varias preguntitas que me han hecho que tienen que ver con los modelos y cuáles serían las opciones a elegir cuando uno está en la mente ya dirigida a tener un vehículo y cambiar su estilo de vida de sedentario a nómade, ¿no? O sea, empezar a mover. Ustedes ya han visto que hay diferentes estilos de pronto de vehículos que permiten distintos usos. Muchos casos a mí me plantean desde la familia. ¿Cómo hago para mover con mis hijos? O sea, somos varios, se me complica. Bueno. Ahí hay que tomar recaudos. En principio, intentar tener un objetivo de llegada, no tirarse a la ruta así porque sí. Si el que dice, bueno, yo me tiro a la ruta y que sea lo que Dios quiera, que también hay gente que dice, ya estoy harto, me quiero ir de acá, Julio, ¿qué compro? Le digo, bueno, mira, en principio arrancá por un motorhome, un vehículo más grande, como un integrado, digamos. La casa con motor es toda una integración, es un único vehículo. En general se hace en unidades grandes, como es la Osita, que deviene de un micro 11-12 en su momento y ahora es un 11-14 por su motor. Se le ha estirado el chasis original 1947 y mide 9 metros por casi 3 de ancho y un poco más de 3 de altura. Es un vehículo grande, pero que te da la comodidad de una mesa comedor como la que tengo por delante mío, que poco menos entran 10 personas cómodas.
Después, bueno, viene el tema de cómo vamos a dormir, de qué manera vamos a tener nuestros espacios. Bueno, ahí es comprometida la cosa. No es fácil para una familia. Pero es ideal un vehículo de estas características. Grande, grande, que permita viajar cómodos, que no tengan que estar apretados en un asiento por kilómetros y kilómetros, porque todos los que hemos tenido hijos sabemos que son imposibles de manejar cuando llegan y, papá, cuando llegamos, ¿qué pasa? ¿Por qué no paramos? Quiero esto, quiero comprar eso. Te vuelves loco, por supuesto, maravillosamente. Entonces tenemos que ser precavidos en ese sentido. Libertad, comodidad, para que no se transforme en una tortura un viaje, sino que sea algo lo más placentero posible, si es que se puede llamar así. O sea que con un vehículo de estas características, una familia se puede mover tranquilamente. Siempre indico una planificación previa, no se tiren a porque sí, agarro la primera ruta que tengo y le pongo primera y vamos para adelante. Suena criterioso desde el punto de vista de la aventura, pero es muy difícil cuando uno se maneja en un grupo. No todos tienen la misma sensación de que asume el liderazgo. En general puede ser papá, también puede ser mamá o pueden ser ambos. Entonces, bueno, la idea es no crear conflictos. Esto se tiene que conversar muy bien en la familia. Tienen que elegir entre todos el vehículo. Hay mucho vehículo usado de estas características, familias que lo han comprado en su momento, cuando tenían sus hijos, en una edad lógica para el viaje de vacaciones y de diversión, al lago, al río, al mar o a donde fueren de vacaciones. Los chicos crecieron, se fueron de casa, papá y mamá empezaron a tener unos añitos de más y cuando te querés acordar, tenés el tío mamotreto ahí parado en la puerta o en un garage, que te está cobrando una fortuna porque un aparato de estas características tiene un valor casi de dos vehículos cuando se lo toma como huésped en un estacionamiento. En general se intentan estacionamientos cerrados porque así como la osita se me vino abajo de chapa, cualquier vehículo que esté en la intemperie va a sufrir las mismas agresiones del clima. O sea, lo ideal es un lugar para guardarlo que sea... No solamente que el vehículo ingrese cómodamente, sino que tenga techo. Bueno, eso vale también. Entonces esas personas dicen, bueno, basta, hasta acá llegué. Y publican. Es simple entrar en internet y van a ver micros, ex camiones, de todo. Y tal vez también para todo presupuesto. De todas maneras, alguien me ha comentado, che, pero dime, están saladitos estos vehículos. Y sí. Sí, increíblemente las casas rodantes de estas características, que ya no son la casa, digamos, de tiro, ¿no? Sino que es un vehículo integral, se valoran muchísimo y se valorizan monetariamente también muchísimo. O sea que, estando bien conservadas y en estado de funcionamiento, son vehículos requeridos. ¿Por qué? Requerido me refiero desde lo usado, ¿no? Sencillamente porque cuando uno observa las capacidades de estos vehículos y dice, bueno, a ver, si no tengo el presupuesto, intento hacerlo yo. Ahí viene. Si tenés capacidad tallerística, digamos, o sea, que te gusta andar soldando fierros, tomándote el tiempo y construyendo la cosa a tu medida, pero yo... Te aplaudo, esa es la mejor de todas, porque la haces a como vos querés, o sea, le das el tamaño, las comodidades me refiero a cómo distribuís de pronto las distintas partes del vehículo usuales, como pueden ser la cocina, el baño, la habitación grande, los lugares de cucheta, los buches o bauleras en donde vas a ir instalando, acaba de sonar mi teléfono, bueno. Donde estás instalando de pronto, o llevando, mejor dicho, guardando las cosas, los enseres que vas a llevar en tu viaje. Cuanto más baúl tenga, cuanto más buche tenga, mejor. Incluso hay quienes les agregan arriba una plataforma tipo parrilla de techo, donde también guardan a través de lonas o con una tapa de chapa también. Eso también a veces hace que el vehículo tenga una estabilidad diferente.
Pero si el que lo fabrica tiene una idea de aerodinámica mínima, como para decir, che, que el viento no se estrelle contra una pared vertical, bueno, el vehículo va a funcionar de todas maneras bien. Y de última irás más despacio. Y atento a esto, esto no me lo quiero, lo pongo al margen, como entre comillas, esto se maneja despacio. Porque son a veces vehículos que están tirados por motores que están con la capacidad de llevar 30 toneladas y en realidad, como pesado, como está en este momento la cita, no superan o están alrededor de entre 6 y 7 toneladas. ¿Qué significa eso? Que estamos unos cuantos kilos por debajo de la capacidad del motor. Hay que reducir la aceleración, hay que evitar tomar curva como si estuviera viniendo con una patineta. No, no. Estos bichos son grandes y uno tiene que tener una capacidad. Y por supuesto el registro habilitado, que ya vamos a hablar en un momento dado de eso también. O sea que la primera instancia, si se trata de una familia y la idea es mover en conjunto, en grupo, un motorhome es ideal. ¿Por qué? Permite que los chicos caminen, de pronto en la ruta vamos despacio, con tranquilidad, pero tienen un movimiento, digamos, interno que hace que no se sientan sentaditos por ahí todo el tiempo mirando por la ventanilla, como diciendo cuándo llegamos y a dónde llegamos, que eso es lo peor, ¿no? O sea, el punto de acampe, cuánto dura el punto de acampe, generalmente se para almorzar. Luego viene el momento de la pernoctada, o sea, donde dormimos. Y bueno, el motorhome tiene la ventaja que estás adentro. Y te manejás, cerraste las cortinas, encendiste las luces y empezás a vivir como en una casa normal, siempre pequeña en relación, en general y en comparación a la casa anterior, que pudo haber tenido muchísimo y desde ya siempre va a ser más grande el espacio, considerándolo en forma comparativa con el de un vehículo de estas características, que puede ser muy cómodo, sí, pero sigue siendo mucho más pequeño. La diferencia es que te puedes mover y ya no es poco. Así que, bueno, arranquemos entonces desde el motorhome, que sería lo más picantito. Pero buscando, intentando incluso permutas. Hay mucha gente que me dijo, che, yo permuté la casa. Mi chalet, directamente. El tipo me da la motorhome y a veces hasta establecemos valores paralelos, porque son motorhomes increíbles, que vos lo ves, estoy más cómodo acá que en mi casa. Tiene expansión lateral, viste que se salen un poquito hacia afuera, como en la presentación del programa, que hay una casa blanca enorme, y se le empieza a desplazar una parte del costado. Bueno, eso hace que se amplíe incluso más el espacio interno. Y por supuesto, tienen otro valor, como hablando de bichos caros. Pero si tenés esa casa que puede ser apetecible para el que tiene ese vehículo y dice, mirá, yo ya me cansé de viajar o ya no puedo viajar y para mí es un capital muerto, y ahí pueden haber acuerdos. Perfecto. Lo que sigue después es la casa que se lleva como un semirremolque. O sea, tenés una camioneta, se engancha, como se enganchan estos acoplados largos que tienen ejes traseros, no tiene un eje delantero y ese eje delantero es un enganche de pivote que hace que el vehículo tenga este movimiento y son algunos extraordinarios, son largos, son amplios, son hermosos básicamente, pero también tienen un valor. En Argentina al menos de ese tipo de vehículos prácticamente no se usa, no es costumbre. En general acá la que viene es la casa de tiro, o sea, la que desde un vehículo track, que puede ser un vehículo mediano a grande. Los pequeños son complicados para transportar este tipo de vehículos. En general son mini rodantes las que se utilizan para ser transportadas en un vehículo de baja cilindrada. Estamos hablando de entre 1.100 y 1.300 centímetros cúbicos el motorcito de un vehículo que pueda llegar a tirar una casita, que tiene que ser más bien pequeña y no demasiado pesada, por supuesto. Porque si no, forzamos el track y ahí ya tenemos un serio problema. No solamente de consumo de combustible, sino que está sufriendo todo el material. Teniendo en cuenta incluso que hay que reforzar amortiguación trasera, porque si no el vehículo se te transforma en una máquina que mira al cielo. Es decir, ¿qué pasa acá? ¿Por qué tengo las luces apuntan para arriba? Es que estás llevando atrás un bicho que te está aplastando la cola del vehículo y te está levantando la trompa. Entonces, no. Hay que estar muy bien asesorado, o bien por propia investigación, o bien porque alguien de pronto te da una mano, un mecánico, un chapista, alguien que conozca un poco de relación de pesos track, o sea, tirada de motor, y sobre eso te van a recomendar. De hecho, en internet hay foros de todos los colores, chicos. La verdad,
Es muy sencillo encontrar. Yo les tiro la idea, después me comentarán a ver si pudieron conseguir algo dentro de los parámetros que yo indico. Pero en general van a ver que hay muchísimas páginas, hay muchísimos foros en particular en los que hay preguntas, respuestas constantemente. El que ya esté decidido, no se quede solamente con lo que yo digo. Busquen, porque van a encontrar lo que necesitan. Bueno, la casa de track, en general, estamos hablando de una rodante de un solo eje, de 4 metros, 3 metros y pico, hasta bichos que llegan casi, no te digo al largo de la osita, pero andan por ahí nomás, 6, 7 metros. En general son de doble eje, un ejecito y otro por detrás, con ruedas simples. También las hay con ruedas duales, son difíciles de maniobra, comprendamos que es así, pero todo el rodado va a ir en aumento siempre en proporción al peso que traslada el vehículo. Y esas se enganchan en una camioneta simple, doble cabina o en una tipo van, adelante. Siempre el vehículo de tiro tiene que tener la suficiente potencia y en general este tipo de camioneta que superan los 2000 centímetros cúbicos y algunos más de cilindrada, están en condiciones de tirar eso y mucho más. Pero tienen, claro, tienen que ser conducidos también con el criterio de lo que uno lleva atrás. Cuidado con meter el acelerador porque cuando te quedas a acordar, pasaste los 120 km por hora y lo que viene atrás viene haciendo banderita, ¿viste? Y un día se te corta el enganche. Siempre hay cadenas de ajuste, por supuesto son obligatorias. Cuando te paren en una camionera te van a mirar el enganche y te van a decir, che viejo, esto no, ¿eh? No tiene las cadenas de seguridad. Está bien que las cadenas de seguridad son... Se te corta el enganche, te cae la lanza y lo que está atrás va a ser un estrago. Pero las cadenas por lo menos van a evitar que el movimiento sea demasiado brusco y te saque a la banquina. Todo eso es técnica, todo eso es aprendizaje, todo eso es entender que la velocidad no es buena consejera para este tipo de material. Y viajar con paciencia, con tiempo, estás con tu casa. No tenés que llegar a un horario, a un cierto lugar. No, tomate tu tiempo, siempre tomate tu tiempo. Manejá con la prudencia de saber que estás llevando un vehículo enorme en dimensión. Cosa a tener en cuenta también cuando adelantás vehículo, no te ve que el que venís atrás te está dando una cantidad de metros extra que no es lo mismo. Ya, yo me cierro, sí, me cerrate la casa rodante en otro vehículo. Por ahí digo una tontería, pero ha habido accidentes tremendos porque el tipo viene distraído manejando un vehículo a una cierta velocidad y por ahí no te das cuenta porque el vehículo, el track, te lleva, te diría casi en condiciones normales de velocidad y te olvidaste que tenés la rodante atrás, por favor. Parece una tontería, pero no lo es tal y genera accidentes. Entonces, chicos, chicas, hay que tener cuidado. Ir despacio, medir. Observar las luces de guiño que siempre ocurren en el final de la casa rodante, están ahí haciendo su parpadeo, y tratar de medir las distancias de cierre cuando uno está adelantando. Estas casas grandes de doble eje tienen esa problemática, tenemos que ser prudentes porque son muy largas y también mucho más pesadas. Acabo de mencionar hace un ratito las mini rodantes, están muy de moda en este momento. Son pequeñas, para una o dos personas, en general es el tamaño de una cama. Pueden tener una cocinita que salga o hacia atrás o hacia los costados en general. No poseen baño, muchas veces se utiliza un inodoro químico con un cobertor de lona que viene, que como que se levanta así, como que te pones algo y quedás ahí sentadito haciendo tu cacona, aislado de la vista del mundo. Por supuesto, lo vas a hacer en un lugar donde se den las condiciones, ¿eh? Busquemos un bosquecito, un lugar más, si no lo vas a hacer en el medio del centro, en una plaza de una ciudad. Por favor, sean prudentes, vayan a una estación de servicio. Parece una locura lo que estoy diciendo, pero he visto gente en una plaza que arma el inodoro. Yo dije, chicos, paren un poco. A ver, respeten a los demás, que los demás no entienden qué está haciendo esa cosa ahí en el medio. Pero hay quienes lo hacen, ¿eh? Realmente es gente muy bien, muy particular. Los rodanteros somos algo locos, desaforados. Al llegar a ese límite, no. Cuando estás en un lugar urbano, manejate con la lógica del lugar urbano. O sea, estacionate en un ámbito en el que sepa que no estás molestando,
que no tapás un garage, por ejemplo. Buscá esos paredones largos que generalmente ocultan un baldío o un terreno X, una quinta, por ejemplo, y parate ahí. No le tapes el frente a la casa de nadie, porque yo mismo he tenido problemas cuando he querido estacionar en mi ciudad porque tenía que hacer un trámite y bueno, y al toque salía la persona. El señor no me va a dejar eso ahí, ¿no? Bueno, pero deme una horita. No, lo que pasa es que viene mi hijo, mi hija con el auto e intenta estacionar y usted me va a dejar ese aparato ahí. Bueno, el tipo tiene razón, en parte lógico. No. Le estás embromando su estancia, ¿no? Y tenés que irte, y hasta que encontrás ese lugar donde meter el mamotreto, como yo lo llamo cariñosamente, a veces pasan minutos y no sé si hasta no rondás una hora, a veces das dos vueltas. Entonces lo ideal es hacer el estacionamiento no muy céntrico, o sea, está bien, tenés que ir al centro, pero estacioná en un área más bien de las afueras de la ciudad, puede ser una estación de servicio a la que le decís, molesta, si la dejo estacionada ahí, en general te van a decir, no hay problema, déjela ahí, listo. Preguntás o te tomás un taxi o llevas, como suele suceder maravillosamente, una motito que se transporta en el mismo vehículo, o unas bicicletas. Hay gente que baja, para, saca su bicicleta y sigue en bicicleta. GPS de por medio o planito de la ciudad, y te metiste en el centro y ya está, las ataste en un caño, le pusiste el candado y se terminó el problema, estacionó en la vereda. Te requiere también, bueno, mover de otra manera. A veces las comodidades dicen, no, yo paro ahí y de ahí no me muevo, no. Bueno, no, porque estamos abusando los espacios de otros. Y cuando abusamos los espacios de otros, siempre nos va a traer algún problema. Además, está en general prohibido estacionar este tipo de vehículos en el eje urbano. O sea, en lugares donde haya movimiento de tránsito, etc. Y más cuando son bichos grandes, como es la Citra, que es casi del tamaño de un ómnibus convencional de línea. Entonces, claro, ven eso ahí parado. Primero, ¿dónde encontrás un espacio entre dos garajes? Segundo, No. Ocupa incluso un préstamo mayor hacia el lado del centro de la calle, para lo cual, si la calle es de doble estacionamiento, el culito de la osita aparece ahí en el medio como la tentación para un distraído y se lo lleve puesto. Y a partir de ahí, bueno, otro problema más. Conclusión, estacionamos más bien fuera del ejido, nos manejamos con vehículo incorporado, puede ser bicicleta o moto. Caminando es otra opción también, taxi o colectivo, ya está, más reacciones que esa no vamos a tener. Y no molestamos tanto, por lo menos sabemos que el vehículo queda guardado en un lugar seguro, que es el de la estación de servicio, o un estacionamiento, que también es posible. Hay un estacionamiento muy grande, despejado, que dicen, sí, se la tomo por un par de horas, listo. Haces tu trámite o lo que vayas a hacer, reconocimiento, visita, qué sé yo, no importa. A partir de ahí, seguí tu viaje. O sea, el tema de los modelos es amplio, pero siempre requiere cuántos somos los pasajeros y en qué consiste nuestro viaje. ¿Es un viaje planificado o es un viaje a ver qué pasa? A la aventura. Tragas saliva y te tiras por el tobogán. ¿Y qué espera abajo? Nadie lo sabe, o por lo menos lo intuís. Eso trae una cierta adrenalina, si vamos al caso, y bueno, requiere también una capacidad económica interesante, porque nunca sabes dónde te vas a quedar definitivamente ni cuántos kilómetros vas a tener que hacer. Hay gente que tiene la capacidad económica, o porque tiene una buena jubilación, porque esto generalmente ocurre cuando llegas a una cierta edad, tercera en general, en la que también se te liberan algunas cuestiones. Por ejemplo, los hijos ya son grandes, se fueron de casa y vos qué decís, bueno, me mando a la ruta, vamos con la patrona, listo. A veces incluso hasta la patrona maneja incluso mejor que el patrón. Entonces, turnándose, vamos, paseemos, chicos. Ya hay mucho. La Gaviota, sin ir más lejos, es un matrimonio maravilloso que anda recorriendo el mundo con su casita rodante, que le puso la Gaviota. Casita, bueno. Alto vehículo, moderno, cero kilómetros, ya debe tener unos cuantos, pero son vehículos nuevos. Los vehículos viejos, a ver, pará, no me quiero olvidar de esto. El vehículo viejo tiene que estar muy bien con
armado en el sentido, primero las distribuciones internas, amortiguaciones y etcétera, pero tiene que estar bien revisado mecánicamente. El punto nodal en este tipo de vehículos es el motor. Porque se te planta el motor y no lo llevas así con una sobita. O sea, no es fácil de subirle un camión plancha, ya requiere un remolque, y un remolque te puede dejar sin presupuesto en menos de media hora. Para lo cual, uno tiene que ser una especie de mecánico ligero con un poco más de conocimiento, porque básicamente estos motores grandes tienen una visual mucho más simple, de pronto son más elementales en su funcionamiento que un motor de estos comprimidos con toda esta historia que vos lo ves y decís, ¿por dónde empiezo? Porque tienen carcasas, tienen de todo, y cuando entras a ver cables, uno, por Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Viste? Los turbos, ¿qué pasa con el turbo? Bueno. No te olvides que tu casa está llevada por esa cosa. Quiere decir que esa cosa la tenés que conocer relativamente bien. Por lo menos lo básico. Por lo menos lo básico. En general son gasoleros. Motores nafteros. Quedan algunos Perkins de vieja data. Los motores Bedford también. Aunque muchos Bedford ya cargan un Perkins, Perkins 6, por ejemplo, 6 cilindros. Y el 1112 o 1114 son ya bichos importantes. El 1112 es un poco más elemental, tiene algunas cuestiones que lo hacen a veces complicado en el arranque. Yo me acuerdo que usaba un hisopo para inyectar en la toma de aire, para que ingrese fuego, porque está encendido el motor adentro, hay fueguito, sin miedo, pero hay fueguito. Entonces uno lo enciende y claro, yo me acuerdo en el cangrejo Trotamundo, que era la anterior casa a esta que yo tenía, que ya han visto algunos tal vez imágenes, bueno, no importa. La cuestión es que era una Ford F100 con un motor 1112, una Ford F100 estiradita, un poquito más larga de lo convencional, y adentro, y hacía frontal, o sea, no tenía trompita. Motor estaba justo al lado mío, bárbaro, genial. Cuando yo no lo podía arrancar a mañanas muy frías, que la batería decía, estoy acá y no tengo más, bueno, listo, tranquila batería, te voy a dar una mano. Y ahí le sacábamos la toma de aire y nos poníamos con el hisopo, que es un alambrecito con algo a lo que le encendíamos fuego, listo, y le mandábamos. Y el tipo absorbía eso y automáticamente te arrancaba, aunque la batería pegara una, ya está, ya con eso arrancó, increíble. Este no, este el 1114 requiere más vueltas, tiene encendido eléctrico y por lo tanto trabaja más rápido en esa cuestión. Pero cuando se te plantó la batería, perdiste, no lo podés arrancar de otra manera, salvo que sepas meter también alguna historia y ya no es un motor tan sencillo y elemental como puede ser el 112. Estoy hablando de oreja por experiencia, perdón los mecánicos que me están escuchando, porque no tengo más data que la experiencia que logré viajando siempre en vehículos de esta característica. Y esa experiencia requiere de que si a este grandote lo tengo en condiciones y lo mantengo, pues yo lo he arrancado hasta dos veces por semana para tratar de... Bueno, igual la batería ya se me descargó, ahora hace ya un mes y pico que no lo puedo arrancar. Y ahora tengo que llevarla a cargar, es una batería de barco enorme, un día vamos a hablar también de las baterías, que son baterías importantes porque requieren un máximo... digamos, de amperaje para mover semejante aparato, y en general son arriba de 200 amperes, considerando que la batería de un coche normalmente oscila entre los 70, 60 amperes, 75, 80, está ahí, esta es tres veces más, o sea, es un bicho grande, y para llevarlo por lo menos entre dos personas, yo no me animo a levantarla solo, pues es una cosa tamaño baño, pero un baño con suite. Así que el tema del motor es importante mantenerlo. Y no quiero irme de tema, pero el punto de contacto con el sistema de arrastre de una casa rodante es lo fundamental. Tiene que estar en buen estado, los niveles hay que controlarlos, controlar agua si es que el radiador lo requiere. Los niveles de gasoil, evitar que el gasoil toque fondo de pronto, porque el mecanismo de chupado del gasoil, el gasoil viene sucio en general, por eso tiene filtros, se filtra en la estación de servicio cuando te lo cargan, pero va dejando residuo, y ese residuo si te lo chupa el motor, te quedaste. Entonces hay que hacer una
purificación a través de bombeo. Está, digamos, es interesante saber todo eso, pero requiere una cierta paciencia y no andar pateando el vehículo porque se te quedó parado en el medio de la nada. No, no, dale la atención que merece como para decir, bueno, a ver, ¿cómo salimos de esta? Y si no, mirá, la más de las veces, la más sencilla historia es que aparecen estos personajes maravillosos que son los camioneros. El camionero te ve parado ahí con la baliza puesta, ¿viste? Y el tipo, más de un caso, dice, che, esta gente está en problemas. Y para. El camionero la tiene clara en todos los criterios sabidos y por haber. Pues son tipos que viven en la ruta y conocen la mecánica. Conocen la mecánica. La tienen muy clara. Y te van a ayudar a solucionar el problema. Si los camioneros no paran, bueno, empezás a hacer señas. Uno va a parar. Y en general paran. Paran. Hay mucha solidaridad en la ruta. Porque estás en un ámbito, querés llamarlo agresivo, no sé si es la palabra. Pero no es el ámbito cómodo de decir estoy en casa y miro a la vecina de enfrente. Estoy a veces en el medio de la nada. Si hay árboles, poco de verde, uno ve las vaquitas ahí al fondo, bueno, qué sé yo, es un ambiente de campo familiar. Y cuando te agarra un desierto en el que al mediodía la temperatura es de 50 grados centígrados, hubo un recalentamiento importante en el vehículo y te quedaste ahí parado y te pasa un camión cada hora con suerte o algún particular que en general no va a parar y si para muchas veces no tiene ni idea de lo que le está planteando de problema técnico, y bueno, ahí estás en una serie de situaciones. Ahora, hoy día a través de la telefonía celular, en general, hay lugares que antes eran absolutamente desiertos en todo el sentido de la palabra, o sea, no solamente no había nada, era piedra, cascote y algún que otro cerrito por el fondo, y ahora están en esos cerritos por el fondo, ponen una antenita, y esa antenita te permite comunicar, y en general te van a sacar del apuro. Rara vez ocurre, pero cuando ocurre uno tiene que mantener la calma y darle para adelante. No achicarse frente al problema y decir, ay, ¿ahora qué hago? Dios mío, no me puedo mover de acá. Bueno, de última está en tu casa. Tenés tu baño, tenés comida. Algo, en algún momento pasará un patrullero de la policía. Ya está, la solución va a llegar. No desesperar, mantener la hidalguía y aceptar que cuando uno está en ese estado de vida, bueno, son cosas a las que se va a tener que adaptar en el momento que sucedan. Ojalá nunca suceda. Ojalá nunca se te pinche una rueda, por ejemplo, y tengas que levantar con el gatito hidráulico ahí. Bueno, ya está. Estos bichos utilizan el famoso crique botella, que ya lo vamos a mostrar también en algún programita sucesivo, que levantan toneladas. Pero es una cosita chiquita, vos decís, ¿esto? Sí, sí, pero lo que tiene es un trabajo de presión interna que es una cosa de loco. Y vos le levantás el culito a la rodante cuando pesas 3 toneladas y el tipo te lo va levantando, 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 levantando hasta que puede mover la rueda. En mi caso, bueno, la osita tiene rodado 1000, o sea, es una rueda enorme y pesada. Pero son muchas telas, por lo tanto, pinchar un bicho de esto es como que te vienen con un taladro, es muy difícil que un clavito pase por ahí, pero puede pasar. Y cuando es así, no te sirve inflarla y llevarla hasta que se desinfle, porque tenés que tener un inflador especial. Bueno, de eso también vamos a hablar en su momento, que son los infladores eléctricos que se colocan justamente para mantener la presión y vos lo enchufás en tu casa, que normalmente ya tenés un 220 a través de un conversor, como hayamos explicado en otro momento. Y le da potencia y el tipo te infla y lo vas manteniendo y en un par de kilómetros paraste, lo volviste a inflar de nuevo y así vas a llegar a una estación de servicio. Respecto a las estaciones de servicio, normalmente no pasa de los 100 kilómetros que ya encontrás una. Yo creo que hasta por ley de uso además, de recurso, las estaciones de servicio ocupan un lugar preponderante en una ruta, por lo tanto, se ubican, ya digo, extremadamente, y si es un área muy desértica, pueden pasar 100 kilómetros.
pero en general en las rutas normales o autopistas. Ya hemos visto que en estaciones de servicio, cada 20, 30 kilómetros, en general tenés una o más. Así que ahí no hay problema. Y hay gomeros, en las rutas hay gomeros que se dedican a este tipo de vehículos. ¿Por qué? Porque atienden camiones, atienden vehículos grandes. En la ciudad, por ahí es más complicado, porque bueno, la ciudad, el núcleo mayor de uso son los vehículos más pequeños, vehículos normales, coche común, camioneta común. Rodado de esta característica, tiene que ser un tipo que la tenga clara, con equipo claro. O sea, hay que mover, hay que levantar la bestia y hacer de todo el trabajo de quitar la cubierta, bla, 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 bla. Ya hay radiales para este tipo de vehículos, que son, por supuesto, unas ruedas impresionantes, pero caritas. Encarecen mucho el vehículo en el momento incluso de la compra del armado. Si tenés ese tipo de rodado, vas a estar súper tranqui, pero lo vas a pagar en el momento que lo compraste. Porque se valoran y mucho. Y son muy seguras, muy seguras. Un reventón con una de estas es imposible, salvo que le tiene un cañonazo. Y la bala va a rebotar, así que olvídense. Reventones en general no hay. Salvo, y eso sí, teniendo cuidado de que el dibujo de la rueda, la goma en sí, tenga la suficiente capacidad de caucho para no ser penetrada por cualquier cosa. Hay tipos que viajan en una goma lisa. Yo digo, bueno, pará, si sos suicida tu problema, pero no le cause tampoco problemas a los demás. ¿Cómo vas a andar con una goma lisa? Y bueno, no me da. Bueno, si no te da para comprar, quédate en un lugar, trabajá, hace changa, no sé, si estás en pleno viaje, saca un préstamo o saca un crédito con tarjeta de crédito, te venden la goma en muchas cosas y comprate gomas en condiciones, particularmente las gomas delanteras. Porque estos vehículos trabajan con gomas duales, son cuatro ruedas atrás, lo que hace que el track sea eficiente y el control de peso, por supuesto que también. Entonces, claro, se te pincha una dual interna, no hay problema. Se te pincha una dual externa, bueno, por ahí tenés un poco de balanceo, pero vas a llegar a una gomería y esa te la sacan más fácil que la interna. Si no, la tienen que sacar primero la externa, después sacar la interna, arreglarla, ponerla de nuevo, bla, 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 bla. Pero eso es un problema del gomero, ya no sería problema tuyo. Lo que tenés que hacer es sacar el equipo de mate, tomarte unos mates, hacerte unos sandwichitos, ir a caminar con los chicos, qué sé yo. Le vas a encontrar la vuelta al tiempo que te va a costar tener el vehículo en reparación. Y más que nada el tema rodado. Pero básicamente las que tienen que estar muy muy bien, y esto no es solamente para un vehículo de estas características, sino para cualquier vehículo, son las delanteras. Porque son las que conducen, justamente. Son las que te dan la estabilidad del vehículo. Si te revienta una rueda y el vehículo se desestabilizó y te fuiste para el otro lado, o te fuiste a la banquina, hay que tener cuidado. Por eso la velocidad es importante. Volvemos a lo que decíamos al principio. Si llevas una velocidad promedio de 70, 80 kilómetros por hora, lo dominás, lo parás y no te vas al cuerno. Ahora, hay tipos que manejan. Yo he visto casas rodantes que me han pasado en la ruta y yo, wow. Claro, vehículos nuevos, viste, con todos los chiches, rueditas más chiquitas, tipo Iveco, por ejemplo, qué sé yo. Vehículos hermosísimos. Pero digo, ¿cómo lo parás a esa velocidad? Porque esto, cuando vos apretás el freno, no te quedás en el lugar. Y te quedaste ahí. Si fuera así, saliste por la ventanilla, olvídate. Hay un punto de inercia en el que el vehículo asume un deslizamiento por propia velocidad y frenás. Pero tenés metros. Tenés metros por delante. No se va a parar ahí en seco como si fuera un dibujo animado. No. Por ahí estoy diciendo una cosa que hasta suena, pará, flaco, que eso ya lo sabemos. Sí, ya sé que lo saben. Ya sé, la mayoría de lo que ve esto seguramente maneja un vehículo. Pero muchas veces en el momento, en el trajín, en la forma, en el estar pensando en algo específicamente, y te mandan la macana, te olvidaste. Te olvidaste. Hay gente que va con el coche en una ruta 180, 200 kilómetros por hora. Perfecto, clava los frenos. Tenés 20, 30, 50 metros de frenada. Si lo que tenías por delante cuando clavaste los frenos estaba a 10 metros, quédate tranquilo que te incrustaste. ¿Cuántos accidentes enormes uno ha visto en la ruta? Aunque no estés viajando, lo ves por televisión, vos decís. ¿Pero cómo se va a destruir un vehículo en estas condiciones? Claro, porque encima los coches de hoy día no tienen las capacidades de seguridad que tenía un viejo Ford Falcon o un Chevrolet de la década del 60. Y no te digo de las anteriores. Ese vehículo chocaba contra una pared y se rompía la pared. Hoy día pisaste, no sé,
una maderita y parece como que se desarman. Y encima, bueno, el airbag, todas estas cuestiones que vienen de seguridad, sí, pueden ser importantes, nadie las discute, ayudan desde ya. Pero por algo están ahí. Están ahí porque ya te están diciendo, mirá que la única seguridad que te queda es que ese bolsón se prenda en el momento que pasa la cosa. Porque el vehículo se va a hacer un acordeón. No va a pasar lo mismo, por supuesto, con un chiche de estas características, que tienen su buena trompa, su chasis enorme atrás. La mayoría de los vehículos que hoy conocemos tienen falso chasis, los coches. No llevan un tremendo riel de ferrocarril debajo sosteniendo una carrocería. No, no. Son construcciones rápidas que no requieren demasiada tecnología en el sentido del armado. Se arman rápido los coches en una planta de ensamble. Pero bueno, un día vamos a hablar del tema de las velocidades. A ver, si la máxima es de 120, ¿por qué el vehículo da 240? O sea, el doble. Si no hay rutas para 240 kilómetros por hora, salvo una pista de carreras. Esa es mi pregunta y la vamos a responder por un tiempo. Porque honestamente me gustaría que alguna autoridad en algún momento me diera esa explicación. ¿Por qué autorizan un vehículo que camina el doble de lo permitido? ¿Quién tiene la culpa? ¿El que se durmió manejando 200 km por hora o el vehículo que da 200 km por hora? ¿Pero qué quiere que vayamos? Sí, porque a 120 kilómetros por hora ya vas a una velocidad estándar, crucero, bien, tranquilo. Si la ruta te dice 120, justamente es por eso, porque la ruta no soporta más velocidad. Porque no hay curvas peraltadas. En Europa me han contado que sí, que hay autopistas que podés caminar a cualquier velocidad, porque están preparadas para eso. No un camino regional a 200 kilómetros por hora. ¿Se te cruzó un quiz? ¿Eh? ¿Una lauchita? ¿Algo? ¿Y sabés dónde fuiste a parar? Porque la primera reacción es clavo los frenos. ¿Dónde clavaste los frenos? Se fue todo al cuerno. Bueno, esto lo vamos a trabajar y ser más puntuales, buscar alguna data con respecto a legislación, a ver qué se dice. Porque una vez uno presta atención a estas cosas. Porque parecen, bueno, yo no las puedo resolver. Además, a mí me gusta apretar el acelerador para adelante. A quien piense de esa manera le deseo lo mejor. Porque en realidad se está jugando la vida. Y muchas veces le está jugando también la vida a los que están viniendo en contra o contribuyendo, de pronto compartiendo el camino con cada uno de nosotros. No, siempre tenemos que estar atentos a que no estamos solos, en eso no estamos solos. Siempre compartimos un espacio de traslado en el cual incluso ni hablemos si el pavimento está húmedo o tiene hielo. ¡Oh! Ya les voy a contar anécdotas mías en el hielo con Blanquita, la combi que yo tenía con la que viajaba a la Patagonia. Ay, mamita querida, chorizo en Fuente de Loza, decimos nosotros acá en Argentina, porque la verdad, los patinazos a veces, y bueno, tenía cadenas, le ponía un montón de atención al manejo, pero yo veía la capita de hielo al atardecer y ya se me fruncía algo que ustedes entienden, por el cual estoy sentado en este momento, en este cómodo sofacito. Se te frunce el alma porque le perdiste control. Y por ahí venís tranquilo y de golpe ve que la trompa apunta para otro lado y dice, ¿qué está pasando? Es que las ruedas ya no tienen track, ya no tienen track, patinan y te llevan. Entonces, bueno, eso también es importante. ¿Cómo manejamos en diferentes instancias? O sea, en el hielo, en la montaña, ¿cómo viene el tema de los frenos? Hay mucho para hablar, mucho para hablar. Pero bueno, hoy la idea es no irnos demasiado en una temática muy amplia. Quería hablar de los modelos, de los distintos usos. Para viajes cortos, todo sirve. Para viajes largos y, entre comillas, cansadores, sí, ahí tiene que ser un vehículo cómodo. En lo posible, motorhome. O sea, que mientras vas manejando, tus acompañantes te están cocinando una empanadita o te llevan un mate. Lo ideal es parar cuando uno come, pero a veces está tan lindo el camino y ven esas líneas rectas como ocurren en la Patagonia, que no terminan nunca. Hay una lomita por allá y está a 20 kilómetros.
Subir la loma, bajar la loma y tener otro 20, 30 kilómetros recta, 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 recta. Yo he llegado a poner una caja de herramientas, me acuerdo, en el pedal de acelerador de la camioneta cuando trabajaba en la pesca y tenía que llevar materiales al sur, y me ponía así de costado, tratando de estar cómodo, porque se me acalambraban las piernas de tanto estar ahí con la patita en el acelerador, porque tenía la perfecta visual de que no se me iba a cruzar nadie. Más, me cruzaba con un camión, hora, hora y media de viaje, nada, nada, nada. De golpe por allá a fondo se veía una siluetita y yo hacía señita de luz y del otro lado me contestaban, y ya, ahí ya me ponía más tranqui, desplazaba por ahí porque en el cambio, pero de todas maneras, aunque vengas con una caja de herramientas, con una caja chiquita, pero lo tenía apoyando el acelerador, simple, mandas el embrague y ya deshabilitaste el track. Pero, bueno, a ver, la ruta te enseña todo eso. El hecho de manejar constantemente te va dando una experiencia y una práctica en la que, no digo que sea un abuso de confianza, pero uno confía en su propio reflejo, confía en su visión. Es muy importante la vista, es muy importante el atardecer o el amanecer, por ejemplo, que es donde la luz en general no tiene toda su capacidad y confunde las distancias. No ves bien en foco, la ganancia lumínica de los ojos cae violentamente, los diafragmas se abren, llámense pupilas, y al tener el diafragma más abierto, la pupila más abierta, lo que llamamos profundidad de campo, el área de enfoque se achica. Cuando se achica es complicado. Entonces, ahí hay que bajar la velocidad, tener buenas luces. Vamos a hablar también de las luces. O sea, hay varios temitas que vamos a ir tratando en la medida de las posibilidades, ir dando soluciones, porque fundamentalmente la idea es ayudar y que podamos compartir esta hermosa sensación de decir estoy viajando. Y para intentar una conclusión, hay mucho en el tintero, pero bueno, vamos a tratar de que esto tampoco se extienda en el espacio-tiempo. Cuando leo viajar con chicos, hay un punto fundamental, que es la famosa escolarización. Yo tuve esa situación en momentos en que los chicos eran pequeños, pero tampoco los podía dejar depositados en una escuela como pupilos. ¿Qué sentido tenía? No hice demasiados viajes importantes, eran viajes más bien zonales los que llevaba adelante, cuando era delegado regional de la Red Global de Trueque Solidario del Paro. Yo era el banco móvil, de pronto, el que llevaba las unidades crédito y dejaba ese monetario, entre comillas, en manos de los coordinadores. Bueno, ¿y qué hago con los chicos? Los varones en ese momento que estaban en vida conmigo, mis hijas ya estaban más grandes. En ese momento llevaba dos matrimonios en mi vida, bueno, ese segundo matrimonio, tres hijos maravillosos, pero los varoncitos, que eran los que llegaron en primera instancia, ponele que uno tenía 6, 7 años y el otro 12, 13, en una edad en la que la escolaridad supuestamente es obligatoria, lo cual no lo es, lo que es obligatorio es la educación. Bueno, ellos no fueron a la escuela. ¿Por qué? Justamente, porque viviendo en un vehículo de estas características, vos no podés dejar a tus hijos, bueno, atiéndanmelo si te vas a hacer tu vida, ¿no? Viven con vos. ¿Y qué clase de escuela hay? Bueno, la que en este caso propone la mamá, que es generalmente la responsable primaria en todas estas cuestiones. Y en el caso de mi ex mujer, Karin, bueno, fue extraordinario cómo funcionó en ese sentido. Y qué maravillosa forma de llevarle educación y criterios de vida a chicos, ella se cargó al hombro. Por supuesto, no se recibió de maestra, pero estudió para maestra, lo cual le da una herramienta extra. Muchos me dirán, bueno, pero pará, yo no tengo esa preparación. En principio, tampoco se requiere demasiado. Los chicos son muy inteligentes en todo el sentido de la palabra, y cuando le das libertad de movimiento, ellos ejercen esa libertad. Y si es una libertad autocontrolada por ellos mismos, desde el placer de no estar obligados a, bueno, desarrollan esta de una manera que te crees, ¿cómo puede ser? Che, qué inteligentes son tus hijos. Bueno, gracias, es mérito de ellos. ¿Por qué? Porque le han puesto voluntad a su propia vida y han sido instruidos, educados, o por lo menos criados, como sería la verdadera forma de decirlo, por padres que tenían un criterio tal vez un poco más amplio en el sentido de las libertades y decir, bueno, che, a ver,
no me gusta que me atomicen una criatura. Yo preferiría que mi hijo funcione con criterios propios, que sea un poco más fuerte dentro de esta selva que significa la sociedad, que tenga herramientas más personalizadas. Bueno, insisto, no todo el mundo lo puede hacer, pero si vivís en un vehículo de estas características, recordemos la vieja publicidad de Personal, cuando el pibe decía que tenía solucionada su historia porque tenía una notebook con ese pequeño módem que le permitía tener internet mientras viajaba con la casa rodante. Los padres eran, por supuesto, los hippies. Es una publicidad muy bonita, la vamos a compartir seguramente. Espero poder compartirla en este mismo programa y si no, en un próximo. Ya la puse en su momento, pero bueno, está interesante como locura hermosa de decir, mirá cómo vive esta gente. Pero claro, el pibe tenía la tecnología para estar conectado y eso es una gran ventaja. Hoy día eso se puede tranquilamente. Los celulares tienen una potencia enorme, e insisto lo que dije hace un rato, hay antenas como para que esto mantenga una señal constante durante mucho tiempo, y en lugares poco menos que inhóspitos hay una señal de internet. Por ahí no es la mejor, pero la señal en general existe. Muy raro que haya lugares en los que prácticamente sea cero la comunicación. Pero de última, parás en un lugar, en una estación de servicio, tomás el wifi, que antes no había tanto wifi, y lo llevas adelante. Me gustaría desarrollar también esto. Tengo un ensayo escrito a modo de libro, que es justamente Educación o Escuela Libre en Argentina, es Educación Personalizada. Ahí cuento un poco nuestras historias. No estamos dando demasiadas herramientas, porque las herramientas surgen en el momento. ¿Qué cosa le interesa a tu hijo? ¿Le interesa la música? Bueno, encará por ese lado. ¿Viste? A través de los instrumentos musicales, la física, la acústica, qué sé yo. Hay muchas opciones como para poder encontrar respuestas. Pero lo vamos a ir desarrollando sucesivamente. Porque muchos me dicen, si vos me decís que me tire a la ruta con una casa rodante, pues tengo hijos en escolaridad. ¿Qué me van a hacer? ¿Me van a multar? ¿Me van a meter preso? No. No. Los padres, según la ley, son los responsables primarios de la educación y pueden controlar. Darán los certificados del caso, escribirán las excusas, que no lo son, porque forman parte de tu estilo de vida. Le explicas a la escuela, le decís, mi hijo no va a concurrir, punto. Ponen el sello, bueno, adelante. Y con suerte, bueno, pedís asesoramiento, cada tanto te mantienes en contacto, qué sé yo. Buscá una forma de balancear también las cosas. Pero me gustaría que esto lo charláramos más en profundidad, y si hay alguna pregunta, desde ya mándenmela. Y aquellos que les interese el ensayo, me escriben por Gmail, julioarchet@gmail.com, me dice, Julito, ¿me mandás el Broly? Listo, ahí se los mando. Tienen unas cuantas páginas como para entretenerse. Bueno, me parece que llegamos ya al tempo. Ya el marcador está diciendo, Julito, aflojá, porque si no se termina la cinta. Un verdadero placer, como siempre. Reitero mi agradecimiento por tantas cosas lindas que me escriben, tanto sentido de hermano y de apoyo que estoy recibiendo, que realmente hacen que me sienta, y lo digo con total sinceridad, feliz, con mayúsculas y letras luminosas. Honestamente, me siento halagado y honrado por tanto cariño y por tanta confianza. Así que espero que tengan una bella semana por delante. Esto es un día domingo donde lo estamos publicando, pero por supuesto cada uno en el acceso a internet decide en qué momento lo ve o lo descarta, porque no me interesa esto que dice este tipo sobre estas cuestiones, me parece fantástico. Pero aquello que les interesa, espero haber sido útil, haber tirado un poquito de información, reforzando informaciones anteriores y tal vez creando algunas dudas que, bueno, intentaré en este mare magnum de preguntas que me están llegando de todo sentido, intentaré cumplir con la respuesta lo más rápido posible. Pido paciencia, por favor, pido paciencia. Y aquellos que ya están entrando en la jugada del programa Respuestas, bueno, ahí es donde voy a ir respondiendo cosas de pronto más puntuales de los otros programas, en particular Reflexiones, que es el que nos maneja lo interdimensional y muchísima gente se pone loca. Así que por ese lado, mis amores, un beso gigante, que tengan una bella semana, mejor vida, y nos vemos la próxima. Mi abrazo de siempre. Cuídense mucho. Chao. Mis padres son hippies, básicamente. Vivimos en una casa rodante con todo lo que eso implica. Me acuesto en Mar del Plata y me levanto en, no sé dónde me levanto. Yo me banco a llamarme Joel Arcoiris. Yo, el Arcoiris.
me lo banqué y me banco la comida macrobiótica también. Pero lo que sí no soporto es tener que dejar a todos todo el tiempo, abandonar todo, estar desconectado. Estuve a punto de irme de casa, pero recibí un regalo que me cambió la vida. Ahora con el módem de personal tengo internet ilimitado. Y tengo un blog donde me conecto con todos mis amigos. Pa, acá encontré un bosque energético a 10 kilómetros, ¿vamos? Con internet móvil de personal podés navegar donde quieras las 24 horas, los 7 días de la semana. Personal te conviene.